Buenas noches, Miami. Buenas noches, Cuba. Buenas noches, Puerto Rico, República Dominicana y todo Centroamérica y Sudamérica. Por favor, le pido a ustedes que me den un like y suscríbanse a mi canal. Eso es todo lo que pido y es totalmente gratis. Esta noche le traigo a otra artista argentina, ella. Y esta es un poquito más especial, ya que ella no solamente es cantante, es también una youtuber. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí la primera foto de ella. Muy linda. La segunda foto de ella. Y el nombre de ella, Candelaria Morfés, cantante y youtuber, como dije a ustedes. Y le voy a leer la biografía de ella completa a continuación. Ok, aquí vamos con la biografía de Candelaria Morfés. María Candelaria, Buenos Aires, Argentina, el 3 de enero de 1991, conocida artísticamente como Candel Morfés. Es una actriz, bailarina, cantante, presentadora argentina y se hizo conocida por el papel de Camila. Perdón ahí, por el papel de Camila Torres, ¿ok? En la telenovela Violeta, por el papel doble de Ada y Eva. En la telenovela Soy Luna, ambas de Disney Channel Latinoamérica. Primeros años. María Candelaria nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de enero de 1991, hija de Carlos Morfés, Liliana Martínez. La menor de cinco hermanas es ella, y sus padres están divorciados desde que tenía 5 años de edad. Tiene ascendencia de Nápoles, Italia, Nápoles, Italia. Desde pequeña sintió interés por la actuación y por lo que comenzó su formación artística desde muy jovencita ella. Realizando estudios de canto, piano, comedia, música, teatro, baile y comenzó su carrera como actriz protagonizando la obra de teatro Pocahontas, Pocahontas y Hércules, Sirenita, La Sirenita y la comedia. Que eso fue lo que hizo. Aquí vamos ahora con la carrera de ella. En el 2012, o 2010 mejor dicho, obtuvo un papel musical infantil junto a Revuelta, la presentación de musical y se realizó en Buenos Aires. Otra palabra fue hecha en Buenos Aires. El 2011, Morfés descubrió a través de un sitio web sobre las actuaciones para la serie original de Disney Channel, Violeta. Y Morfés tomó la decisión de participar en las audiciones después de un exitoso proceso de casting, que fue elegida y confirmada parte del elenco de la serie finales de 2011. La serie fue una coproducción entre Disney Channel Latinoamérica, Pocahontas Producciones. El rodaje de la primera temporada arrancó en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina,
de la serie se estrenó el 14 de mayo de 2012 y se metió mundialmente durante 4 años, contando con unas 3 temporadas, y también participó en la banda sonora de la serie y participó en 2 giras internacionales, Violeta en vivo y Violeta Live, donde interpretó temas de la banda sonora. En el 2013 fue embajadora de la organización Amigos por el Mundo. El 2014, mejor dicho, finalizó el rodaje de la última temporada Violeta, grabada en Buenos Aires y Sevilla, España. En el 2016 fue presentadora la 4ª temporada del programa de televisión The Fan en Vivo. The Fan en Vivo. En agosto de 2016 protagonizó la campaña Upload Project. Upload Project, que es una organización sin fines de lucro israelí, Stand With Us. En inglés sería Stand With Us, con la actriz Chevy Rubio y varios influentes latinos. La campaña tenía como objetivo promover el turismo en el Medio Oriente, razón porque ella se trasladó a Israel por unos días y visitó ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. En el 2017 participó de la 2ª temporada de la serie Disney Channel Soy Luna, en donde interpretó doble rol de como Ada y Eva. En el 2018 volvió a asumir el papel de Ada para la 3ª y última temporada de la serie Luna. El mismo año fue anunciada como parte del elenco de telenovela El 3 y 5 Vivir a tu lado. El 13 Vivir a tu lado, interpretando personaje de Natalia Rusco, R-O-U-C-C-O. Durante su juventud, en esa época, en el 2018 fue confirmada para la 2ª temporada de reality show musical La Voz Argentina, siendo el host digital de regreso en ese mismo año y lanzó el video musical de Todos Juntos Alive, en la colaboración de Fedente, F-E-S-D-E-N-T-E. Okay, para aquellos que no me entendieron, otro trabajo, el 15 de noviembre de 2015, por favor, lanzó su primer libro, Mundo Grande. Mundo Grande, C-A-N-D-E, que presenta detalles sobre su familia, consejos de belleza y contenidos relacionados con alimentos. En el 2016 realizó una firma en Varsovia. Por el lanzamiento del libro, y el libro ha sido publicado en español, polaco, al mismo tiempo, yo creo. Moset, 2016, Moset, se unió al elenco del programa de web argentino
orientado a los adolescentes fan en vivo. Como con la reemplazando a Jenny Martínez en su primer episodio de la serie que se emitió el 30 de mayo de 2016. Previamente, Moffett trabajó en el sitio web FWTV como anfitriona de su propio blog de videos de viaje documentado en Tour de Violeta en la serie de videos de cocina estilo de vida por separado. Desde 2015, Moffett tiene su propio canal de YouTube. Ahí lo tienen, señores, donde ella subió videos de mucha temática como maquillaje, cocinar. En 2021 se integró el elenco de la obra José María Mucavi, MUSCASI, obra que se escribió en el Paseo de la Plaza Avenida Corrientes el 22 de 2022. Lanzó su sencillo y segundo libro, Un Año Diferente. Segundo libro, Un Año Diferente, junto a su hermana Josefina Mosé. Ese mismo año volvió al teatro con Wendes junto a Clary Alonso, y regresó a Patagonia con FERDNTE, Banco Mancini y otros más. También inauguró su propio negocio, Boal Café, y siguió su trabajo como influente. Es bueno ser influente. A mí me gustaría hacer eso también. Tengo algunas ideas. Y yo como handicap puedo dar muchos aportes a otra persona de cómo, si uno es menos válido, puede ser muy válido. Y tengo muchas experiencias a través de la vida y me gustaría haber hecho una película sobre eso, porque es una tremenda historia. Porque vamos aquí con televisión, que también a mí me gusta mucho la televisión. Si pudiera hacer televisión sería magnífico, pero no, aquí lo estoy haciendo en YouTube, en mi propio estudio aquí, y con eso me basta. 2012, Peter Punk hizo el papel de chica de parque para el Disney XD. O Disney XD. Y nota extra. 2012-2015. Violeta. Camila Torres hizo el papel para Disney Channel Latinoamérica. Reparto principal fue ella. En 2015. Quiero vivir al lado. Quiero vivir a tu lado. Perdón ahí, pero no pude leer bien. Natalia Rosco hizo el papel joven y fue en Canal 13 de Argentina. 2017, Soy Andel hizo el clavo
Martínez, UNTV, para este canal, y después 2017 y 2018 fue Luna y su Eva Disney Channel. 2020, sí, solo sí. 2020, sí, solo sí. Un buen tema hizo el papel de Catalina. Catalina. Carta TV Pública. 2023, DT, la emisión. Hizo Jimena. Jimena. Canal 7, el partido principal, 2023 otra vez, baba, baba, baja, baba. Wow, qué tema más interesante. Baja, baba, baba. Una baja y baba al mismo tiempo. Muy buen tema. Hizo el papel Luisiana. Primer video de parto secundario. 2024, Isabel Silencio. Andrea hizo el papel y fue para Flo. Vamos a leer aquí. Años 2016 a 2018, fan en vivo, conductora del programa Canal FW TV. 2017, 2018, he quitado, conductora Facebook, Canal 13, y después de eso, sin filtro, conductora Facebook Watch, Canal 13, 2018, lado B, conductora Facebook Telefe. 2018, 2019, Disney Planet, varios personajes, Disney Channel, participación especial. Y después de eso, Modo Live. Modo Live, conductora Facebook, Amazon. Conductora de Facebook Telefe. 2020, cantando 2020. Participante junto a Federico Salles. Canal 13. veintiuno con amigos así, panelista de KZO. 2022, solo amor, mis canciones. Solo amor, mis canciones. ¿Y quién va a ser? Ella misma. Eso fue para Disney Plus. 2022, 2023, antes que nadie. Conductora Luso TV, YouTube y Twitch también. 2023, 9-11. Vaya, 9-11. Conductora, coproductora, Love, YouTube y Twitch. ¿Qué extraño está esto de que 9-11? No sé qué programa puede hacer Ciro esa, pero está interesante. Aquí vamos con el cine, película, porque Violeta con concierto, Camila Torres, película, concierto, 2018, Bruno Motoneta, auxilio.
fue auxilio, copo con revistas. Y no fue por protagonista, fue co-protagonista. En 2019, te pido un taxi, hizo el papel de Belén. Te pido un taxi, tremendo tema también. 2021, la sombra del gato, hizo el papel de Brenda. La sombra del gato. Yo tengo por aquí muchos gatos por mi casa y porque en mi casa de mi sobrino y todo eso. Los gatos son buenos, son muy buenos, son inteligentes de esta, el pobrecito, como perro también. Y tal vez un poco más. Eso es así. Y son muy cariñosos también. Teatro. Junta y revueltas. 2010. 2016. Stoker Opera. STOCKIS. 2019. La llamada. 2019. Chica Católica. Chica Católica. 2019, 2020, sin querer o queriendo. Sin querer o queriendo. 2021, gente. Como gente. 2021, redes. 2022, wellness. 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 2022, regreso Patagonia. Regreso en Patagonia. Discografía. 2012, Violeta. 2012, canta lo que soy. 2013, hoy somos más. Hoy somos más, claro que sí. 2014, gira mi canción. Gira mi canción, 2014. 2015, crecimos juntos. Crecimos juntos. A veces, cuando niñas y niños crecen juntos y se separan, uno siempre los recuerda. Como yo me acuerdo mucho de mis amiguitos también. Y amiguitas. Álbum en vivo. Violeta en vivo. Giras musicales. Violeta en vivo 2013, 2014. Violeta Live 2015. 2016. Nickelodeon Kids Choice Award. Nickelodeon Kids Choice Award, momento viral, y fue ganadora de ese Kids Award de Argentina. 2017, Chica Trendy, Chica Trendy, TRENDY. El papel de ella fue ella misma y fue nominada. 2018, premios Martín Fierro Digital. El mejor contenido temático, fan en vivo, y fue ganadora con un premio. Premios Martín Fierro Digital otra vez. Estrella digital, ella misma. Y eso es todo lo que tengo de Candelaria Molfest. MOLFESE.
Lo siento mucho, pero no puedo pronunciar el apellido de ella. Vamos a leer de aquí la información personal y profesional para ustedes y ya termino con este podcast, esta biografía de esta muchacha tan linda. Me encanta su cara. María Candelaria Moffett. Fue nacida el 3 de enero de 1991, 33 años, Buenos Aires, Argentina, Argentina. Isabel, actriz, bailarina, cantante, presentadora, años activa, 20, 12, al presente, Candel Moffett. Su nombre, género, pop, instrumento, voz, tipo de voz que es muy interesante, mezzo-soprano, mezzo-soprano. Discográfica Walt Disney, Records, 2012-2015. Y sitio web es el mismo nombre ya, candemmofet.com. Y eso es todo lo que tengo de ella. Antes de irme de podcast, voy a ponerse aquí la fotografía de ella, bien grandecita, para que ustedes vean qué bella es esta mujer. Mira ahí, un poquito más grande. Mira ahí qué linda está esta fotografía. Me encanta esa foto de ella. Que es muy bonita ahí. Déjame ponerle esto para abajo. Vamos para la otra. La otra también es bonita. Me gusta este estilo de pelo que tiene ella. Una sonrisa maravillosa, los ojos café, me encanta, me gusta tu peinado también. Señores y señoras, si yo hubiera sido un poquito más joven, hubiera tratado de ser su novio. Si hubiera sido un poquito más jovencito, lo haría. Seguro, esta mujer es tremendo pollo, muy, 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 muy linda. Y me gusta esa sonrisa es maravillosa, eso le puedo decir yo a ustedes. Ok, señores y señores, les pido una vez más, como siempre, que recen por ustedes, que recen por su vecino, por su país, por el mundo completo. Que no haya más pandemia, ni más corrupción, ni nada de eso. Necesitamos ser libres, vivir en paz y unión. Eso es lo que les pido a ustedes. Recen por la mañana, por la mediodía, por la tarde y antes de irse a dormir. Como ahorita que voy a hacer yo, que voy a tomar mi lechita con café y me voy a dormir. O sí, eso lo hago siempre, toda la noche, por seguro. Esto, otra cosa que le voy a pedir, ojalá que Dios quiera que ese país de Centroamérica, que se llama Venezuela, que sea libre, que sea totalmente libre de ninguna dictadura. Se lo merecen, ellos se lo merecen muy, muy bien, como también mi país, Cuba.
en Nicaragua también. Ojalá que Dios oiga nuestras oraciones y que eso sea posible. Todo el mundo necesita ser libre para estar contento, para cantar, para bailar, para todo eso. Para eso es que se necesita la libertad. Sin libertad no se puede respirar, ni respirar. Es como ustedes tengan un pajarito en una jaula. Y usted tiene ese pajarito en la jaula. Y a mí personalmente no me gusta tener ningún animalito encerrado. Me gusta verlo esto libre. Y por supuesto, déjame hacerle este comentario a ustedes. Yo tengo tres palomas que vienen todos los días a mi casa y se posan en el balcón de mi casa. Y yo las cojo un vaso de arroz y se lo tiro al piso. Y ella come el arroz, pero ahí no termina la cosa. Son muy cariñosas y vienen a desayunar, a almorzar y a la cena. ¿Ustedes se imaginan eso? Tres palomas que hagan eso todos los días. Eso es increíble. No lo puedo creer yo mismo. Pero esas palomitas siempre están todos los días ahí. Y cuando mi mamá no le abre la puerta, ustedes saben lo que hace. Con el pico tocan la puerta. Con el pico tocan la puerta. Señores y señores, no estoy jugando. Y a veces entran adentro de mi casa pidiendo comida. Así es como funciona la naturaleza. Cuando tú le das amor a la naturaleza te lo devuelve para nada. Eso no hay discusión de eso. Y eso me ha pasado muchas veces en esta vida a mí. Lo mismo con paloma, con gato, con perro. Cuando tú le das amor, ellos te darán para atrás. Seguro, seguro. También he visto muchos videos de animales que gente ha rescatado cuando eran chiquitos, cuando eran baby. Y usualmente pasa lo mismo. Vuelven a ti con ese amor, con ese que te agradecen en el alma. Ok, señores, que tengan muy buena noche, bendiciones, hasta la próxima, bye bye.